Seguimos con más restos diurnos y ahora sí tenemos la primera invitada esta tarde, una amiga de la casa, nos sigue a este programa desde la radio LIF, o sea, hace, no sé, 5 años, 6 años atrás. Bajamos un poquito la cortina, eso, gracias. Y bueno, vamos a hablar de esta obra que es He nacido para verte sonreír, de Santiago Losa. Y le damos la bienvenida a Vanessa Salazar. ¿Cómo estás? Juan, ¿cómo estás vos? Un placer que una vez más podamos compartir acá el un rato de charla. Bueno, contame de qué se trata esta obra, para que vos ves a la gente, que tenés una seguridad de que ves a Marcos para verlo nada más que sonreír, una cosa sincera. Bueno, la obra trata de una madre que tiene la necesidad de despedirse de su hijo, llega un momento en el que debe despedirse de él, y transcurre en ese último día que pasan juntos antes de su despedida, y esta madre que intenta, más que tanto explicarle como explicarse, las razones por las que deben despedirse. Contame cómo fue ese trabajo, porque bueno, tuve la oportunidad y el placer de ver la obra. La obra que por momentos se pone densa, sí. Y si se pone densa para el espectador, no me quiero imaginar para vos que te pasa por el cuerpo personaje. Quiero que me cuentes cómo fue ese proceso, cómo lo llevaste a cabo. Y de paso ahí alguna cosita de qué hace una actriz. Ahí, desde la curiosidad mía, ¿qué hace una actriz cuando tocan estos papeles tan, tan profundos, tan densos, para despegarse? Ah, bien. Bueno, el trabajo fue complejo. Estamos trabajando con una dupla de directores, Elvira Bo y Guille Baldo. Fue complejo porque, bueno, es un texto largo, profundo, y un texto que no tenía didascalia, o sea que no hay orientaciones de acciones, simplemente que la madre estaba con su hijo, bueno, y un silencio del hijo. Entonces sí, era complicado, es un texto bastante circular, que hasta a veces repetitivo, en el que el personaje bucea en una explicación que no logra, y entonces se torna casi que el devenir de la conciencia, ¿no? Como una sucesión de pensamientos a los que va y con los que no puede terminar de explicar lo que quiere, aunque tampoco sabe qué quiere. Bueno, desde el equipo empezamos a ver que la obra decía desde lo no dicho, digamos, que a esta mujer le pasaban muchas cosas que en esta palabra, que es como verborrágica, no podía explicar. Entonces, bueno, que había un proceso de construcción que estaba por debajo de la palabra, que era lo que sostiene la obra, digamos, ese proceso que la madre vive, más allá de lo que dice, a pesar de decir mucho, digamos. Entonces, bueno, empezamos a trabajar un trabajo de tensión entre el texto y la vivencia de esta mujer. Fue un trabajo complejo, con un equipo hermoso. La verdad que, bueno, mi compañero es un actor de lujo, porque, bueno, el trabajo también desde el silencio es uno de los trabajos más difíciles de un actor, poder construir la presencia desde ahí, y
y bueno, Marcos lo hace maravillosamente bien. Y bueno, los directores abocados a profundizar lo actoral, digamos. Es una obra que no se apoya más que en lo actoral, en la música en vivo, por supuesto, que también, ese ha sido otro trabajo muy, muy profundo, y en las luces. Pero bueno, es una obra en la que hay una apuesta por lo actoral. Así que bueno, fue un muy buen trabajo que llevó su esfuerzo, pero creo que rindió muy buenos frutos, digamos. Me habías preguntado, ¿cómo hace una actriz para despegarse de eso? Sí. Y es un aprendizaje también. Yo creo que las primeras funciones no era tan fácil. Tampoco es que uno va al camarín y se quiere cortar las venas, no es así. Pero bueno, era difícil en el saludo poder yo separar estos sentimientos que tenía, en los que tenía que estar para abordar el texto. Y bueno, ya después uno va agarrando un poco más de cancha de poder entrar y salir, que es la búsqueda, ¿no? Porque el personaje lo hace constantemente, entra en espacios muy oscuros, muy profundos, y como busca taparlos, sale de ellos de manera constante. Entonces, y nuevamente entra en esa profundidad, en esto que no entiende, y bueno, otra vez busca taparlos. Y bueno, creo que había que aprender a entrar y a salir a esos estados, digamos. Bien. Con respecto a la dirección, sí. Me llama, por ejemplo, la atención en este caso que haya una dupla de directores, o director y directora, o director y director, para una apuesta que es como, sería minimalista, si se quiere. Sí. Entonces, ahí me entra la curiosidad. ¿Cuáles son las miradas? Si va todo el tiempo como que se va entrelazando lo que hacen ellos, o porque tienen una especialidad diferente, o cómo se lo trataron a eso. No, porque haya una especialidad diferente. No, yo creo que la búsqueda, bueno, el proyecto en un primer momento habíamos empezado a trabajarlo con Guille Baldo, y es él quien propone abrir la dirección a una codirección. Que nos pareció muy interesante, era un reto poder trabajar codo a codo con un otro en la mirada desde afuera, y bueno, para nosotros también, y yo creo que hicieron un muy buen equipo, que en el que se van complementando, ¿sí? no dividieron tareas, lo que es muy bueno, porque fueron construyendo una mirada conjunta, digamos, en la que hay que hacer acuerdos, por supuesto. Entonces, y eso fue muy enriquecedor, porque, digo, yo creo que Elvira y Guille se complementan de una manera muy, muy productiva el trabajo, digamos, y bueno, y muy amorosa también. Y bueno, tanto que ellos ahora están trabajando juntos, dando talleres de actuación, y porque bueno, se complementan muy bien, y eso hizo que bueno, el trabajo sobre la actuación fuera muy, muy profundo, muy, muy detallado, digamos. Somos dos actores con dos directores fuera, y era bueno, ahí esa mirada es constante y demandante, tanto de uno como de otro. Los dos son muy detallistas y exigentes. Entonces, bueno, eso nos llevó todavía más. Ahora es la exigencia 2, y eso fue muy productivo. Bien. Muy productivo. Genial eso. Sí, querías, me daba curiosidad lo del trabajo, sobre todo. Como te digo, en ese, me imagino, es como un espacio chico, no porque la sala sea chica, ¿no? Se entiende, ¿no? Sí, en la escena, todo chico, 4, y dos estar mirando a los otros dos. Es como más lo que ustedes sienten propiamente. Más las luces y la música en vivo, pero apoyado ahí, en ese espacio tan, tan íntimo. Porque es siempre la misma, no cambian de, no hay otro, no un cambio de lugar, por ende de escenografía, no, nada, siempre no. Lo mismo. Entonces eso, me imagino, en la misma, en ese mismo personaje,
creo yo, hay una sensación, no sé si asfixia, si es la palabra correcta, pero... Sí, es correcta, es correcta. Es la búsqueda, digamos, esta mujer, en esto de que dice mucho porque no puede encontrar lo que realmente quiere decir o decirse. Bueno, yo siempre digo que creo que ella está enferma de patriarcado y que son los mandatos acerca de la maternidad lo que la cruzan y explotan, aunque ella no quiera que la exploten, digamos. Entonces sí, ella está como en una jaula y la búsqueda también fue desde ahí. Bueno, y en relación al trabajo de los directores, la verdad que excelente, porque fueron haciendo acuerdos de forma constante. Y eso es genial, porque, bueno, hay una meditación de lo que se busca, se sopesa y se acuerda entre los directores, y a partir de ahí el pedido hacia nosotros, eso lo lleva a que sea un trabajo prolijísimo también. Me gustaría saber también si es la primera vez que trabajás un texto de Santiago Loza, porque sí. Sé que, bueno, ahora, no, los últimos años hay siempre varias puestas, no solamente acá en Córdoba, en varias provincias también se han llevado a cabo estos textos, y me gustaría saber si, qué te produce trabajar con un texto de él, si hay alguna diferencia, si notás que tenga algún tipo de marca registrada. Y que vos también como espectadora seguramente de otras obras de él hayas notado, y que eso te haya generado algún tipo de dificultad no solamente a vos sino también al grupo. Me gustaría saber eso, si lo hablaron. Sí, justo, totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, en primer lugar, cuando yo pienso en la obra, en un primer momento fue como un desafío, porque es un texto excelente y profundo, digamos. Entonces, de alguna manera fue bueno, ¿qué estás proyectando? Es un montón. Pero bueno, pensándolo en función de esto, de un reto. Y sí, hay una marca registrada del autor. Yo creo que es un dramaturgo, bueno, está siendo muy reconocido en este momento en nuestro país. Y es un dramaturgo que trabaja sobre todo con lo no dicho, digamos, y eso es un gran desafío al actor. Más allá de que sus textos suelen ser monólogos, hay en esa construcción de la palabra procesos que se van gestando desde abajo, que, bueno, pasan por el cuerpo del actor, y es uno quien los tiene que encontrar gestándose debajo de esas palabras. Digo, uno por más de una vez se enfrenta a decir, bueno, pero ¿por qué dice esto? Pero bueno, son cosas que se van pasando por debajo y en el cuerpo, digamos. Creo que en ese sentido es un dramaturgo que piensa en la escena cuando escribe. Y bueno, piensa en esto, que va a haber un director que pueda leer estas tensiones entre lo que se dice y lo que no. Bien, quería retomar también un poquito el trabajo de Marcos, porque, bueno, yo no lo conozco tanto, lo conozco de ir a verlo, charlar dos palabras, alguna vez, alguna que otra entrevista, esas cosas. Me lo imagino muy charleta, muy hablador, muy histriónico, y ahí me lo imagino ese trabajo, no sé cuánto le habrá llevado, porque es una personalidad que tenés que desconectarla totalmente. Es como que yo siento que alguien le sacó todos los plugs así de golpe, le sacaron y ahí está. Y es increíble eso, también para destacarlo, ese silencio, lo que no se dice, como acabas de decir, está presente, que no hay casi, no emite, hay mucha sutileza. Mucha sutileza. Creo que ese fue el trabajo, digo, un trabajo de dirección excelente en esa tensión, ¿no? Entre la vorágine del decir de ella y ese silencio que dice tanto también de él. Bueno, Marco es un actor arrollador, tiene una energía impresionante y un compañero, la verdad que un compañero de oro. Un compañero excelente, porque
Marcos invita con esa energía. Entonces, esa energía presente en la escena fue fundamental. Pasó, ese personaje pasó por distintos... por distintas búsquedas, digamos, hasta que, bueno, se concluyó que lo mejor era donde está ahora, digamos, esa quietud, sin abandonar la energía y la presencia, que eso es complejo, digamos, porque por ahí vemos trabajos que son, o vemos actores que abandonan el personaje aún estando en la escena, digamos, porque no tiene texto. Entonces, que él pudiera construir también todo lo que no dice con esa escasez, primero sin palabras y con esa escasez de movimiento y seguir diciéndolo, es un trabajo impecable, en mi opinión. Un trabajo que está pidiendo un espectador que sea capaz de observar esa sutileza, pero no, eso es un trabajo muy bueno. Vanessa, contame si hay, más allá de que ahora es la nueva temporada y están disfrutando esto, si ya están hablando de trabajar algo nuevo ese mismo equipo o con alguien del equipo, si tenés algo ahí próximamente y te tenemos de vuelta acá en la radio. Hay ideas dando vueltas, todavía no hay nada concreto, hay ideas dando vueltas, no sé si con Loza, no por ahora, digamos. Pero sí, siempre hay ideas bordándose, ya veremos qué decanta. Bárbaro. Vanessa, entonces, recordanos cuándo está He Nacido para Verte Sonreír. Estamos los sábados de abril a las 9 de la noche en la sala Quinto de Eva, que la dirección es pasaje Agustín Pérez 10. Perfecto. Y las reservas se hacen ahí en las redes de Quinto Deva, ¿no? Las reservas se hacen al mail de... bien, el mail. Ahí luego... De PH se... Producciones. Ah, perfecto. phculturalreservas@gmail.com para ver esta grandiosa obra que es He Nacido para Verte Sonreír, con Vanessa Salazar y Marcos García. Vanessa, muchísimas gracias a vos, Juan, por recibirnos otra vez, por la charla, que es un placer venir a charlar con vos. Y bueno, los esperamos para compartir este proceso que la verdad que nos encanta hacer.